Gracias por estar aquí, gracias Tecnológico por la invitación, Roberto, Angelina, por ser nuestros anfitriones. Bueno, siempre es celebrarse que en las universidades, los departamentos respectivos estén interesados en que los estudiantes tengan un acercamiento a la literatura en cualquiera de sus modalidades, poesía, narrativa, teatro, en fin. Bueno, ahora me ha tocado ver los programas de invitados, de libros, sus maestros les proponen para que vengan, para que los lean, para que los conozcan, para que realicen un intercambio más cercano con ellos. Mencionaste ahorita, Roberto, a Cristina Rivera Garza, Guadalupe Nete. Lean a Guadalupe Nete, por favor. La leyeron Daniel, por favor. Inmediatamente también Carlos Martín Diseño. Carlos Martín Diseño, frente a ustedes. Okay. Y bueno, hemos tenido gente. Mario Belatín. Buenísimo. Pues ha habido muchas personas que han aceptado nuestra invitación a estas conferencias. Entonces, padrísimo que se hagan este tipo de iniciativas. Y bueno, quisiera comenzar más o menos diciéndoles cómo se gestó este libro, contextualizándoles el origen de esta iniciativa que afortunadamente fue aterrizada. Bueno, que esperemos continúe con otros volúmenes más, porque se nos quedan muchos asuntos en el tintero. Escribir poesía en México nace de un encuentro informal, esa es la palabra, informal en el sentido de no era una sesión de trabajo, era una mera sesión de chelas entre tres amigos queridos, dos del norte, Javier y Julián Gerber, y yo, chilango, eso no es culpa mía. Alrededor de una mesa, evidentemente las discusiones que tenemos los tres escritores terminan en alguna discusión, a veces sana, a veces un poco más ríspida, pero nos preguntábamos ¿por qué escribir poesía en México? ¿Por qué la gente sigue escribiendo poesía en México? Y más aún, ¿por qué leer poesía en México? Entonces nos planteábamos algunas respuestas, unas muy disparatadas, unas más cercanas de la liana, de la cuestión. Y Javier es parte del equipo de Bonobos Editores, la editorial que publicó estos libros, y él es el encargado de esta colección dedicada exclusivamente al ensayo literario que lleva por nombre Postemporáneos. Entonces, esta colección yo había iniciado con un libro de Julián Gerber, a quien si no han leído, por favor, aprovechen. Les recomiendo mucho un libro que ha estado muy premiado, que fue el año pasado, Javier. Fue el antepasado. En el 2013, Canción de Tumba, un libro que publicó Mondadori. Bueno, ahora como todas se han fusionado, creo que es La Neta, Random, Mondadori, Fondo de Cultura, no sé. Entonces, busquen ese libro. Julián es un excelente ensayista, narrador y poeta, un pensamiento muy lúcido sobre la literatura. Entonces él propuso seriamente, bueno, ¿y por qué no estas inquietudes las vamos aterrizando y hacemos un libro que aparezca en la colección que coordina Javier? Claro, esta iniciativa nos llevó más de varias conversaciones, lo cual fue creando una lista de tópicos que nos parecía interesante tocar, que iban desde el polo más académico, pensar en la poesía desde el aula,
desde las carreras universitarias que se ocupan de la literatura y pasando por momentos muy específicos. El libro se convocó justamente durante el sexenio de Calderón, que era cuando este país estaba las llamas más altas, ¿no? No quiero decir que se han apagado, simplemente las vemos menos, me parece. Y se plantearon temas como violencia, como la política y la poesía. Nos preguntaremos qué tienen que ver, tienen mucho que ver, porque de ahí se derivan varios temas. Podría pensar en este momento en las becas que se les dan a los creadores en México. Nos planteábamos el asunto de, ¿es demasiado consentimiento para los creadores cuando hay otro tipo de necesidades? ¿Por qué sí, por qué no un joven creador debería tener un apoyo estatal para durante un año realizar un proyecto? En fin, y también pasamos por asuntos más etéreos, poesía y espiritualidad. Específicamente la poesía que se escribe en el norte, que lo tocan autores como César Silva Márquez, como José Javier Villarreal. Y bueno, ahorita que menciono estos nombres, quiero hacer aquí poner unos guiones. La cuota de autores que están en los dos libros no solo son excelentes poetas, además son gente que maneja el ensayo de una manera muy lúcida y muy efectiva. Entonces ese fue uno de los primeros planteamientos que hicimos a la hora de convocar a la gente. Les quiero decir que a la gente que convocamos les pareció muy buena la idea, se subieron al barco sin reparos. Algunos textos se nos quedaron fuera, pero bueno, fueron porque los autores no alcanzaron a entregar los temas. Por ejemplo, una gran deuda que existe en estos dos volúmenes es que no hablamos de la poesía que se produce en el sureste de México y que tiene una amplia tradición. Pensemos de momento en Sabines, evidentemente, en Efraín Bartolomé y otros tantos. Pero bueno, curiosamente, en los dos momentos que convocamos a dos diferentes escritores oriundos de Chiapas para hablar del asunto, no pudieron entregar, así es que no tenemos nada contra Chiapas, nos encanta. Es solamente que no se dio la oportunidad. Entonces, estos autores tienen una calidad innegable como poetas y desde sus respectivos nichos escribieron estos maravillosos textos que conforman este libro. Le dan la vuelta a la hoja y la pregunta no es ¿por qué escribir poesía en México? Yo creo que la pregunta ahora sería ¿y por qué no? ¿Por qué no escribirlo cuando atraviesa México un momento de desaliento, de desasosiego, en el que pareciera que todas las circunstancias están en contra de una actividad tan vaga, si se quiere llamar de una manera, tan materialmente inútil? Pero bueno, ellos responden muy bien a las preguntas y diseccionan desde los temas que les tocó hablar, diseccionan el presente de la poesía en México. Pienso, por ejemplo, en el texto de Luis Alberto Arellano, un texto descarnado con el que abre el primer volumen, donde habla del caso de un campesino tuerto que en una carretera del norte del país, por meros asuntos de visibilidad de la carretera, de las características del paisaje en ese momento, por accidente se topa con una caravana de motociclistas y arrolla, se va contra ellos. Tres quedan lastimados y uno muere.
Entonces, uno de los que encabezaba la caravana se quita el casco y me dice, ahora sí ya te cargo la chingada. Resulta que era el gobernador del estado. Entonces, como se imaginarán, aquello se volvió un verdadero infierno para él. Tuvieron que pasar muchos años, muchas instancias, muchos razonamientos a nivel internacional para que esta persona pudiera salir de la cárcel. Y de ahí Arellano se vale para platicarnos por qué a pesar de estas cosas hay que escribir poesía en México. Él daba un taller en un reclusorio y ahí fue donde conoció de primera mano la historia de esta persona. Entonces, me parece muy interesante que a través de los textos ustedes puedan entender los diferentes razonamientos que van desde lo más sublime, desde la inspiración hasta el encabronamiento más profundo, que puede ser un motor absolutamente legítimo para escribir poesía. Y esto me da para pie para otra cosa. Creo que también el gran mérito que tienen los textos de estos poetas es dejar ver que la poesía no es una sola cosa. La poesía no son buenos sentimientos, no solamente son buenos sentimientos, no es rima nada más, no es sábanas y flujos, no es cartas al amado, no es contemplativa, no es escribir sublimemente a lo que aspiramos, lo que soñamos, lo que nos pasó. La poesía tiene muchas caras más. Y en algún momento de esta presentación he seleccionado un par de textos de autores que si no están aquí al menos han sido mencionados por alguna razón en los ensayos para mostrarles cómo la poesía puede ser algo más, cómo puede ser un vehículo muy cercano a nuestras propias necesidades, a nuestras características como personas y que pasadas por el cernidor de la emoción y de la inteligencia, pueden llegar a un resultado muy, muy favorable, lo cual se refleja. Al parecer, en México siempre ha sido un país en donde la poesía ha tenido grandes representantes, grandes momentos. A nivel de lengua hispana, podemos hablar de poemas altísimos que son referencia para otros poetas, no solo que escriben en castellano, sino en otros idiomas. No hablaré del obvio, Doctor Nicolás, por supuesto, pero poemas como La muerte sin fin de Gorostiza, El primero sueño de Sor Juana, y unos más contemporáneos, pienso en el interminable, porque es un solo poema de más de 300 páginas, Incurable, de David Huerta, de nuestro José Emilio Pacheco, que lo dijo muy bien en aquel en su poema, ¿cómo es? No, Amo a mi patria, ¿no? Bueno, en fin, ahorita lo recuerdo y si quieren lo leemos también. Entonces, ese es el otro aspecto que quiero subrayar de este libro. Las propuestas que hacen los autores para que entendamos que la poesía es muchas cosas y que la poesía de algún modo sirve para defendernos de esto que llamamos nuestra realidad. Entonces, paso el micrófono a Javier, coordinador de esta colección, y él les podrá abundar sobre algunos de estos puntos y abrir el diálogo con usted. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio, por la oportunidad de compartir y de cubrir un poco con ustedes. El mundo de hoy nos ha puesto en un escenario de verdadera desilusión, de desencanto.
el mundo de hoy que se encuentra determinado, configurado fundamentalmente por el capitalismo salvaje, se las ha arreglado no solo para reconciliarnos con el sistema de explotación, también se las ha ingeniado para hacernos felices en ese sistema. Un sistema que, a pesar de que se encuentra erigido sobre la explotación de los seres humanos que viven bajo el capitalismo, viven felices o viven persiguiendo la felicidad en un sentido material. Los seres humanos no fuimos creados para ser consumistas. Y pensamos que la felicidad es llenarnos de mercancías, llenar nuestra casa de objetos, muchos de ellos inútiles, de comprar, comprar, comprar y comprar. La dictadura de las marcas, la dictadura de los comerciales, la dictadura de las letras de las canciones. Y en realidad, al menos pienso yo, la felicidad sí es llenarnos, pero llenarnos de contenido que le dé sentido a nuestra vida, de contenido que nos permita responder a la pregunta de qué carajos estamos haciendo en este mundo, por qué estamos aquí en este momento. Y sí, efectivamente, el capitalismo se encarga de impulsarnos la vida, de reconciliarnos con el sistema de explotación, y nos pone frente a un cúmulo de mercancías que no solamente provoca explotación, sino que también provoca autoexplotación, porque hombres y mujeres que están trabajando entran en procesos de angustia y de desesperación porque quieren tener el último iPhone, porque quieren tener la última laptop, porque quieren tener la última tablet, porque quieren tener el último grito de la moda, lo último de las marcas, el último perfume, y entran en esta desesperación y en esta competencia, no solamente de unos contra otros, sino también contra uno mismo, de querer trabajar y sobreexplotarse para poder tener dinero y acceder a ese mundo de mercancías, que lo único que estamos haciendo es vaciar la vida de ese contenido que le puede dar felicidad. Y repito, ¿qué contenido nos puede hacer felices? Aquello que nos dé respuesta a la pregunta de qué carajos estamos haciendo aquí. La colección que dirijo, gracias a la amistad y a la invitación de mi colega Santiago, Postemporáneos, tiene un origen, la palabra muy preciso, porque hay un grupo de escritores que pensamos que hay dos eventos o dos acontecimientos políticos en nuestra historia, en la historia de México, que determinaron nuestra manera de pensar, de escribir y de concebir la vida, que son el 68 y el 88. Aunque el 68 no lo vivimos, algunos miembros de mi generación lo contemplaron. ¿Por qué? Porque en 1968 los mayores tenían 17 años, los mayores de nuestra generación, y los menores, entre los que yo me encuentro, teníamos 3 años en el 68. Pero sí sufrimos la huella del 68 porque todo el proceso de reforma educativa posterior al 68 inició este proceso de reconciliarnos con el régimen que estamos viviendo actualmente. Es decir, un régimen que lo que ha hecho es tratar de bajar los niveles de encabronamiento de la ciudadanía. Afortunadamente, no lo han logrado del todo. Mi experiencia con la poesía fue también en un contexto de violencia. Me formé en un hogar violento. Mi hermano se suicidó cuando él tenía 27 años y yo tenía 14.
Y afortunadamente tuve como madre a una maestra de literatura que le encantaba la poesía. Así que la historia y el desarrollo se lo podrán ustedes imaginar. Dice William Faulkner que el que no es capaz de hacer algo y sufre lo suficientemente por ello, escribe. La escritura es una manera de darle consecuencia o darle sentido, darle cauce al encabronamiento, a la tristeza, a la frustración, al desencanto, a la ilusión. Y la poesía sirve para eso, para captar lo absurdo de la vida, para captar las sensibilidades nuevas de la vida, para hacernos más sensibles ante las cuestiones delicadas de la existencia humana, para hacernos menos manipulables y por lo tanto para encabronarnos con sentido, con fundamento y con sentimiento. De ahí la iniciativa de crear estos textos, que esperemos que no sean los últimos, encauzarlos a darle respuesta a la pregunta de si vale la pena seguir escribiendo poesía. Yo creo que el tercer volumen de esta colección debería de llamarse Escribir después de Ayotzinapa, porque el evento de Ayotzinapa es un punto fundamental en la historia reciente de nuestro país, que seguramente se va a convertir en determinante de todas las artes y de todos los discursos humanistas que se estén produciendo, si no es que ya lo está haciendo en nuestro país. Así que si ustedes tienen algún comentario, pregunta, vamos a sus órdenes. Tenemos ya algunos hechos, algunas preguntas ya formuladas, gente que lo ha presentado así. Entonces me gustaría a lo mejor, presentar las que ya están escritas, hacer las respuestas cortas tal vez, para que después si ellos quieren participar lo puedan hacer también libremente. O si la gente que está aquí que quiere reformular la pregunta, que solamente me permití copiar en la letra que entendí, que es casi todo que la mía, para que sea difícil. Pues aquí tenemos a los tutores para que se los voy a apagar aquí para que podamos ver la pantalla. Y bueno, la primera la formula Sofía de Com. Dice, después de haber leído los ensayos, me pude percatar que muchos de ellos hacen referencia a los temas temporales como migración y la violencia. ¿Por qué creen que es necesario incorporar temas de esta índole en un texto poético y cómo es que se ligan dichos temas con la poesía contemporánea? De ella misma, dice, bueno, ¿cuál es el giro que los poetas mexicanos deben dar a la poesía para que ésta se vuelva menos tradicional y con eso se despierte el interés y sensibilidad de los lectores contemporáneos hacia la lectura de poesía contemporánea? Me gustaría comenzar con la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo hacer para que los textos... ¿Cuál es el giro que los poetas mexicanos deben dar a la poesía para que esta se vuelva menos tradicional? Okay. Y despierte el interés de los lectores. Hay temas... Yo no lo dije, lo dijo Rilke, Rainer Maria Rilke. Hay temas que hay que evitar a toda costa cuando uno comienza a escribir poesía, porque si no vas a decir nada nuevo, ya casi todo está dicho. El amor, los buenos sentimientos, el sol, la luna, el paisaje. Hay mucho más cosas de que hablar, pero no quiere decir que abandonemos esto. Estos temas tienen que ser replanteados, reformulados cada tanto. Y me voy a permitir darles un ejemplo. Se podrían hacer bibliotecas enteras de libros de libros de poemas que hablan sobre el sexo. Les voy a leer un poema de un poeta del norte, Oscar David López, un poeta gay, digo gay como decir, como un poeta de Guerrero. Es un mero dato, nada más.
donde es un claro ejemplo de cómo podemos reformular un tema así y darle un giro, volverlo fresco y propositivo. Héctor, ¿no era la sucesión de átomos sobre la boca testarada o el óxido en la incontinencia, ni boca abajo el ruido cuando caía recostado al tropel de esclavo cual horizonte infame? Tampoco tu espada de imposible descendiente de la oreja de Vulcano y su focalidad. Entonces la orina, el chancro elevando la dermis, tu frialdad de niño de 4 años, no era casual la súplica del jinete, la colchoneta lírica y existencial, era permeable mi levedad en este amor de espejo, cuando odio se vuelve llanura al carbón, y cuando sueño soy de tu orín como un ejemplo bonito. Esta me parece una manera muy inteligente de resolver un poema que habla sobre sexo. Y respecto a la otra parte de la pregunta, me gustaría pasar el micrófono a Javier. Gracias. Pues yo creo que la respuesta a la primera pregunta está la segunda. Es decir, ¿cómo podemos hacer que la poesía se vuelva menos tradicional, o la literatura en general se vuelva menos tradicional? Pues precisamente tomando aquello que al ser humano le es pertinente. Los seres humanos estamos hechos de muchísimas cosas. No solo somos carne, hueso, sangre, vísceras, etc. Somos también ideas y somos también sentimientos. Y todo aquel evento que sucede a nuestro alrededor nos determina y nos, sin darnos cuenta, y nos hace ser como somos y lo que somos. Mucho de como somos tiene que ver con lo que ha sucedido no solamente en la historia personal de cada uno de ustedes, sino también en la historia de la comunidad donde ustedes viven y del país donde ustedes viven. Es decir, hay canales de comunicación entre lo que sucede a la sociedad en términos políticos, sociales, culturales, económicos, y a lo que nos sucede a nosotros como personas. Y en este momento, al menos desde 2006 hasta la fecha, vivimos un contexto de violencia. Y es la violencia, tal y como la percibimos, como la contemplamos, o como la sufrimos quienes han sufrido físicamente, la que en este momento está haciendo que los mexicanos seamos como somos. Dice la manera de chiste, supieron que ayer, miércoles, en Túnez, en un museo de Túnez, entraron yihadistas y mataron a, creo que 11 o 12 personas, algo así, y que se salvaron 8 mexicanos. ¿Sabían eso? Ok. Los chistes dicen que los mexicanos se salvaron porque al primer tronido de las ametralladoras salieron corriendo. Mientras los demás estaban averiguando a ver qué es lo que estaba pasando. Los mexicanos ya sabían. ¿Por qué? Porque tienen esa formación del sonido de la ametralladora, de las armas de fuego. Una anécdota, hablándole a Julián Herber, nuestro compañero, colaborador y amigo que vive en Saltillo, conversamos por teléfono y me dice, ¿escuchas eso? Le digo, sí, que son palomitas, me dice, no son balazos. La violencia nos hace ser
y nos está haciendo ser, sobre todo ustedes que están jóvenes, que están en proceso de formación y de maduración intelectual y de carácter espiritual. Mucho de cómo somos y mucho de lo que pensamos tiene que ver con el escenario que estamos viviendo. Y la poesía no puede darle la espalda de manera cínica a ese contexto. Y tenemos que traerlo a fuerza al poema. Tenemos que traerlo al poema. Tenemos otra. Esta es de Andrea García. Él dice, ¿de qué forma puede la poesía, yo creo, empezar a desarrollar en el lector una nueva perspectiva hacia esto, política, ciencia, sociedad? ¿Cómo podría ayudarnos la poesía a desarrollar una nueva perspectiva? Y rápido, yo creo, ¿no? Barato. Rápido, barato. Sin leer mucho. Todos los días en México, lo cual me parece un fenómeno, además de saludable, un poco difícil de explicar. Nosotros como editores nos topamos con autores que ya, o sea, autores con una madurez que cuando uno lee los textos parecería que es un tipo que lleva 20 años escribiendo. No, ya son escritores nacidos en la década de los 90, que están haciendo de verdad cosas muy, muy, muy interesantes y se están valiendo de los medios digitales para crear propuestas líricas, poéticas, muy, muy interesantes. Entonces, en un ensayo muy, muy interesante de Carla Fessler en este libro, nos habla de esos nuevos soportes para la poesía, en donde el poema, aunque sigue siendo el epicentro del asunto, el formato en el que es presentado permite al lector una nueva experiencia de ese texto. Esto tampoco es nada nuevo, lo venían ensayando desde hace muchos años en México y en el mundo otras personas con otros nombres, les llamaban happenings, les llamaban performance. Ahora que se retoma, específicamente la poesía se llama nuevos soportes para la poesía. Entonces, creo que hay un sistema de vasos comunicantes entre la tecnología, la ciencia como tal, y el ejercicio puro y duro de sentarse frente a una hoja en blanco y crear un poema. Entonces, habría que regresar al ensayo de Carla Fessler y visitar estas nuevas maneras que se están acunando de hacer poesía, y curiosamente el mayor ímpetu de estas maneras, de estos modos de literatura, se está dando en el norte del país. Y eso tiene que ver con el fenómeno caótico de lo que sucede en esas regiones. Lo dijo en algún ensayo Vicente Quirarte, la poesía es una manera de darle orden al caos. Creo que por ahí vale. Gracias. Tenemos ahora, estas son hechas por equipos, no sabemos quién son, no se llama MAP. Y bueno, dice, en el libro se habla de política, de sociedad, ¿cuál de estos problemas sería primordial solucionar? Política, economía y sociedad. Algo es como introducción. Dice, bueno, hay otra. Yo solo soy un poeta. Disculpenme por citar a este personaje, pero de modo lo tengo que hacer porque dijo algo que me pareció interesante. Emilio Schaeffer, perdón. En un discurso de ayer sobre la reforma educativa, dijo que la educación es, que habría que resolver el asunto de la educación porque es lo que da pie a la solución a todas las demás cosas.
Entonces creo que ahí está la respuesta. Empecemos por educar, y en este caso específico, ¿qué es? Empecemos por leer. Hagámonos el propósito de, ya hablando en términos prácticos, y yo como editor y como lector también, de subsanar esa fuga, esos vacíos, esas cavidades infinitas que tenemos culturalmente, acercándonos a libros, ya no de poesía, de literatura de cualquier índole, ¿no? Entonces, creo que ese sería el primer paso. Otra, dice, ¿cuáles serían los cambios más significativos entre el sexenio Calderón y el actual? ¿Usted tiene derecho a no responder o que alguien nos aclare el sentido de la pregunta? Supongo que estuviera en la discusión mayor. Por lo siguiente, dice, bueno, también, ¿cuáles serían sus expectativas al terminar el sexenio? Una buena pregunta para la primera dama, pero si la vamos a contestar. Y luego, otro equipo, que se llama Los Chidos, pregunta a la Mariana Mora, ¿qué fue más emocionante, escribir el ensayo o recopilar? Sí, está tal cual. ¿Cuál fue su primera inspiración para hacer su ensayo? Y la tercera pregunta es, ¿hay potencial en México, en parte de literatura, en los jóvenes de esta época? Creo que eso quiere decir que si hay potencial en México, desde el punto de vista literario, para los jóvenes. Levante la mano, ¿tienes unos chidos o son anónimos? Yo creo que permanece. Bueno, consideraría los cambios más significativos en la protección de los derechos. Cuando hay cambios en México, desde 1929 hasta la fecha. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo régimen político. Es simple. Mientras siga el mismo régimen político, ese que está ahí en la Constitución, la manera en que se dividen los poderes, la manera en que, bueno, acomillado, división de poderes, la manera en que está organizado el Estado, el sistema de partidos, los sindicatos, bla, 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 no importa quién sea el presidente. Todos van a hacer más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque son exactamente los mismos instrumentos o las mismas herramientas con las que está gobernando. O sea, tú puedes cambiar de chofer en un automóvil, pero todos los choferes van a ser exactamente lo mismo. O sea, no va a haber ningún chofer que lo haga volar o que lo haga invisible. Todos van a hacer lo mismo a su estilo. Pero todos van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es el régimen político el que nos tiene con una camisa de fuerza y que nos permite hacer absolutamente nada. ¿Qué fue más emocionante? Escribir el ensayo, recopilarlos, lo vinculo con cuál fue la inspiración para hacer. Bueno, por supuesto, me provocó muchísimo más emoción y más angustia escribir el ensayo, porque lo primero que me pregunté antes de iniciar su escritura fue, de toda mi historia, de toda mi biografía, ¿qué ha sido lo que mayor peso ha tenido para que sea la persona que soy? Primero, antes del escritor que soy, la persona que soy, y la respuesta está en el suicidio, mi hermano, que les comentaba, y en las consecuencias de vivir en un hogar violento, las consecuencias de tener una madre maestra de literatura y de historia, y ese mundo de libros en el que prácticamente nací, porque mis padres no me esperaban. Mi madre tenía 42 años cuando se embarazó, mi padre tenía 45, así que cuando yo nací, pues no había en dónde ponerme porque no había habitación para el bebé, y me pusieron exactamente en el cuarto donde mi madre tenía libros. Y como no había lana para juguetes, entonces mi madre me pasaba libros para jugar con los libros, que nos destrozaba finalmente.
Hay potencial en México en la parte de literatura y los jóvenes de esta época, muchísimo, muchísimo. Ustedes pueden echarse un clavado a la página de, no sé, por ejemplo, de Fuente, al programa de jóvenes creadores, y van a ver ahí a muchos, 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 muchos chicos, chicas de su edad, de su generación, que están escribiendo. Lean mucho, o lean lo más que puedan a esos escritores que tienen la edad de ustedes, porque esos son los que están teniendo el pulso, conocen las nuevas sensibilidades por lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país, y cómo esto que está sucediendo a nuestro alrededor los va determinando a ustedes, como nos determinó a nosotros, su forma de ser, su forma de actuar, su forma de sentir el mundo, su forma de estar en el mundo, su forma de amar o de odiar el mundo. ¿Sí? Sí, ok. Tenemos de otro equipo, esto se llama Genial, para Javier también, pero yo creo que ambos. Dice Javier, habla en varios textos acerca de la poesía como una clase de poder político. ¿Sus textos han tenido algún impacto en la política gracias a esto? Es simple. En el escrito no era asunto fácil, nos habla del poco interés que tenía su padre en él. ¿Esto habrá detonado algún tipo de conducta de lo que quisiera escribir de esta forma? Pues ya está acusada en la anterior. Anterior. Finalmente, ¿por qué se habla de temas tan contrastantes en la compilación? Bueno, hasta la mano. Bueno, es que esa era la idea, tocar el tema de la poesía desde diferentes frentes, que fuera, por ejemplo, se me ocurre, Jorge Skink escribiendo sobre poesía y espiritualidad, y Juan Carlos Bautista escribiendo sobre violencia y poesía, que queríamos hacer un ejercicio de entrecruzamiento de temas donde convergiera la poesía como motivo principal, pero queríamos abordarlo desde perspectivas tan disímbolas, pero tan necesarias para un poema. Solamente en un poema pueden convivir muchas de estas situaciones. Un poema es como una pieza musical completa, una obra musical completa. No todo es introducción, no todo es momentos altos, no todo es calma, no todo es dramatismo, tiene que haber diferentes ingredientes en una obra musical, lo mismo que en un poema. Y entonces, el motivo de tener todo esto es que además de que queríamos poner un mosaico de lectura, de comprensión, sobre cómo los poetas viven el hecho creativo, era para que funcionara también como una manera de poder entrar a la lectura de un poema de una forma más plena. El poema necesita un cómplice, el cómplice es el lector. El poema en sí, el asunto de la poesía se presta muy bien para eso. Una simple metáfora, por el simple hecho de lo que detona en el lector, ya lo vuelve cómplice de quien lo creó. Entonces, creo que esta sería una de las razones principales por las que quisimos tener un volumen compilatorio con tantas perspectivas tan disímbolas. Pero yo me quedé con esto, la complicidad. ¿Qué pasa con la complicidad del poeta? Porque a mí me queda muy claro en la lectura, pero es la idea, que no es que sea sobre poesía, sino lo que hay que leer cuando se lee poesía, ¿no? Muchos de los ensayos toman el contexto de la lectura de la poesía, ha implicado cada vez universos mucho mayores que simplemente la emoción, el paliar alguna cuida sentimental, sino que ahora leer poesía tiene que ver con estar en el mundo, estar en la política, estar en el contexto, ¿no? Yo creo que por ahí estaría esa idea. ¿Qué pasa cuando el poeta es cómplice? Si se vale que el poeta sea cómplice. No tocar el asunto del momento y circunstancia
que aqueja en este momento a nuestro país por parte del poeta, digo, tampoco me parece que sea algo que tengamos que juzgar. En el norte, estoy hablando de Monterrey, de Nuevo León, de Coahuila, de Sinaloa, hay una camada, no solo de poetas, sino de narradores que se han ocupado insistentemente de este tema. Entre los más célebres puedo mencionar a Elmer Mendoza, me parece que ya ha visitado algunos campos. Estaba aquí con nosotros. Ah, qué maravilla. Entonces, a ver, no es una apología sobre el narco. ¿Sobre qué vas a narrar? Sobre lo que vives diariamente. Y bueno, si él es, ese es el asunto de su día a día, y además lo hace bien, a mí me parece que no solo existe una responsabilidad literaria en él, sino que además hay un compromiso por poner de manifiesto eso que está sucediendo y que más allá de que se trate de ficción, está inspirado en hechos reales. Y lo mismo sucede con la poesía. Entonces, pienso en el caso de Dolores Dorantes, una poeta avecindada en Ciudad Juárez, que a través de no solo de su poesía, sino también de los artículos que escribía, bueno, pues tuvo que exiliarse en Los Ángeles, amenazada de muerte, no ha podido regresar a México, y ese es eso nos da una muestra de que el poeta también se puede solidarizar con estos temas. Y esto no es nuevo. Pienso, por ejemplo, en le sugiero que lean dos poemas para que hagan ese contraste. El presidente de Jorge Fernández Campos, uno de los poetas más altos, uno de los poemas más altos que se han escrito en México, y que desde ese entonces, estoy hablando de hace más de 20 años, quizás 30, que se escribió ese poema en el que desnudaba y descuartizaba el sistema político mexicano a través de la figura del presidente, del burócrata, del esbirro del Estado. Y La Suave Patria, que es un poema, aunque pareciera celebratorio, hay mucho dolor ahí en las subterráneas con sangre debajo de ese poema. Entonces, como volvemos un poco a lo que mencionaba Javier, esto no se ha terminado, simplemente es cíclico. Esto nos lo explica muy bien. En una carta de hace más de 35 años, escrita de Octavio Paz para Tomás Segovia, le dice lo siguiente: díganme si esto no se puede aplicar al día de hoy. Hay que escribir negro sobre blanco, mientras los presidentes, los ejecutivos, los banqueros, los dogmáticos y los cerdos, echados sobre inmensos montones de basura tricolor o solamente roja, hablan, se oyen, comen, digieren, defecan y vuelven a hablar. ¿Me suena familiar? Tenemos dos más. Las máquinas, las preguntas, porque ya las hemos respondido de alguna manera. ¿Por qué se cambió el enfoque de introducción entre el tomo 2 y el tomo 1? ¿Cuál es el futuro de la poesía en México? Y para Javier de la Mora, ¿por qué elegiste el tema de la infancia, que está muy claro para el ensayo? Simplemente porque la infancia es destino. Estoy convencido que lo que nos pase en el barrio, con nuestros amigos y en la escuela, con nuestros profesores, nos va a determinar muchísimo. Si no, piensa en su propia historia. Yo creo que para Javier, ¿por qué la última, bueno, yo creo que la pregunta de no cuál es el futuro de la poesía, dependerá mucho de ellos, ¿no? La tercera, la siguiente, los sentidos y las propuestas que tenemos acá, sería ya en general, que estas son algunas de las reflexiones que hicimos en otro momento. En todo el libro se plantearon, por ejemplo, el tema de la escritura, cuál es el futuro de esa escritura, quiénes la van a hacer, cómo estaría hablada, en qué partes. Es un problema también que me plantearon algunos de otra clase que no están aquí, que estuvieron en la sesión anterior. Bueno, ¿cómo se crea? Si es con la lengua o es a pesar del lenguaje, si se puede dar
tiene que luchar con la lengua, tiene que buscarla, porque hay gente que piensa que la inspiración llega y no hay que leer. O sea, esa problemática, y se ve en alguno de los ensayos. ¿Y qué pasa con los medios, en medio de la poesía, como lo que estábamos diciendo al principio, cómo ha afectado el rumbo de la poesía, la existencia de nuevos medios, de nuevas formas de expresión, de los medios, de los más llamados redes sociales, por los medios que están al alcance? Y la otra, la urgencia de decir y la paciencia de escribir, como dos, es un tema que a mí me interesa mucho, particularmente sobre lo que sé yo. Y la última sería, ¿cuáles serían algunas propuestas estéticas? ¿Qué piensan ustedes que sería ese futuro? Porque la noción, para cerrar, y a lo mejor ya abrirlo la discusión. A lo mejor no tiene que responderlo, pero solamente ya la idea de terminar con todas estas propuestas. Futuro como tal, la poesía siempre lo tendrá mientras exista esa incomodidad creativa, incomodidad entendida como incentivo para ponerse a escribir. Un chiste que tenemos entre editores es: la poesía no se vende aunque la regales. Entonces, pero aún así, siempre estamos haciendo esfuerzos, tratando de reinventar colecciones, buscar propuestas escriturales novedosas, y la verdad es que no faltan. De veras, nos hace falta tiempo y recursos para publicar todo lo que creemos que vale la pena. La urgencia entre escribir y decir, ese es el arte de saber. Yo creo que ese es no solo el arte de saber que comienza con alguien frente a un teclado, eso termina en el arte de publicar. Debo decirlo, es complicado publicar poesía en México, a pesar de programas como los de Tierra Adentro, que está enfocado específicamente en primeras obras, en poetas jóvenes. Pero más allá de eso, en las editoriales independientes, que son quienes se suelen ocupar de este tipo de iniciativas, noveles escritores, nos vemos muchas veces rebasados por la demanda y sobre todo por la lucha que existe contra la literatura comercial. Es más fácil acceder a las no sé cuántas obras de no sé quién que acceder a, no sé, al libro más reciente de Jorge Esquinca, pienso en algún nombre de algún poeta importante. Eso a qué me lleva, el arte de saber publicar. Curiosamente se da un fenómeno entre los poetas más jóvenes, que es todo lo que piensan y escriben les parece que son obras maestras publicadas. Muchas veces estaba muy lejos de ser. Recuerdo en un taller de creación literaria, donde un chico con mucha confianza en sí mismo, solíamos cada quien presentar un texto, lo discutíamos, coordinados por el director del taller de creación, y él muy ufanamente, cuando alguien de los compañeros dijo, oiga, a mí me gusta mucho tu texto, qué bien está, lo primero que dijo fue, ¿verdad que sí? Y lo escribí en media hora. Le volteé a ver el maestro y dice, sí se ve. Entonces, es esa urgencia, por decir, puede ser puede ser una trampa. El texto tiene que reposar, tiene que ser leído por otros ojos. La publicación de un libro no es cualquier cosa, en el sentido de, son innumerables los casos, no solo de nuevos poetas, sino de poetas reconocidos que se arrepienten de aquel primer libro. Pero ese primer libro era necesario para romper el cascarón. Entonces, hay que saber cuándo un libro está listo para ser publicado. ¿Cómo sabemos eso? Teniendo un pimponeo con otros creadores. Bueno, vamos a tener que dejarle aquí para que haya tiempo de la sesión de preguntas, si viene, y afirmar el libro.
También se van a reclamar. Si no, aprovecho la oportunidad. Creo que es peligroso. Es que esto es peligroso. Se está rascando. Bueno, pues tengo varias preguntas, voy a intentar resumir lo más que pueda. Sobre todo lo que es el tema de la violencia. Fíjense de lo que es la situación aquí en México, de marco, todo eso, en general, la violencia. No creo que podríamos llamar a esta época de la literatura como una especie de corriente, como anteriormente fue el romanticismo y el realismo, se tocan varios temas. Pero sí, la violencia es un tema muy central de la sociedad norteamericana, que yo creo que también contemporánea. Y se dice mucho que el arte de verdad tiende a ser angustiante. Y lo que no cae dentro de esos, de esos parámetros no es arte y no es bueno. Pero parece como que estuviéramos cayendo en una especie de cinismo o de pesimismo. Entonces, ustedes como poetas, y que en este caso hablan de este tema, pues, ¿cuál es su opinión al respecto de esta cuestión? Porque yo creo que, aunque a la gente le interesa hablar de esos temas porque son los que, digamos, que más impacto tienen por todas las consecuencias que tienen, no necesariamente creo que se acerque a todo lo que más no tendría también la oportunidad de convertirse en buen arte. Gracias por preguntar. No tiene nada de bueno ser romántico, en el sentido estético, literario, etc. Porque el romanticismo no solamente es una corriente estética, una corriente artística. El romanticismo también es un posicionamiento alternando en la vida. Los poetas, los escritores, los filósofos románticos, que estoy pensando, por ejemplo, en los alemanes de finales del 18, principios del 19, en la ciudad de Jena, que estaban todos vinculados a la revista Ateneo. Pienso en Novalis, los hermanos Schlegel. Pienso en la esposa de Friedrich Schlegel. Tenían también como propósito criticar las condiciones políticas, económicas y sociales que estaban viviendo en ese momento. Hay una cosa muy interesante en Jena. Cuando Napoleón Bonaparte conquista la ciudad de Jena, había un filósofo en esa ciudad que estaba escribiendo un libro. El filósofo era Hegel y el libro era La fenomenología del espíritu. Cuando vio que Napoleón Bonaparte estaba entrando a la ciudad de Jena después de haber triunfado, después de haber sometido al ejército, Hegel interrumpió su escritura, abre la ventana, ve el desfile encabezado por Napoleón, y Hegel dijo: he visto a Dios en un caballo. Mientras tanto, estaban Novalis escribiendo su poesía ahí, en Jena. Todos estos acontecimientos, Napoleón, Hegel, Novalis, la revista Ateneo, estoy hablando de finales del 700, principio del 800, tienen que ver con el espíritu romántico del cual somos nosotros herederos, nosotros los latinoamericanos. ¿Cómo lo heredamos? Vía los revolucionarios del siglo XIX, franceses que también, de 1848, que también agregaron en ese romanticismo. Ser románticos implica también criticar. Ahora, estoy pensando, por ejemplo, en Walter Benjamin, que es un filósofo que hay que leer. También
también romántico, con una meta importante de romanticismo. Ser romántico significa también criticar, en este momento, al capitalismo, por ejemplo. Criticar la mercancía. Criticar al ser humano como mercancía. Criticarnos a nosotros mismos como mercancía. Lo que les decía en mi primera intervención, tenemos que llenar nuestra vida de contenido, no de mercancías. Y tampoco podemos nosotros aspirar angustiosamente a convertirnos en una mercancía y vender nuestra vida al mercado. No podemos ofrecer nuestra vida al mercado. No podemos esclavizarnos al mercado. La poesía tiene, como las demás artes, la obligación de hacer que el lector o el espectador sea tocado por el mundo. Es decir, que el lector y el espectador, que nosotros ya no seamos, que ya no seamos indiferentes a lo que está sucediendo en el mundo. La poesía, al igual que las demás artes, tiene que reconciliar al lector o al espectador con su sensibilidad, para que se vuelva a indignar por lo que está pasando, para que vuelva a encabronarse por lo que está pasando, para que pueda darle sentido a su existencia. Ser romántico no es los matrimonios.